Gracias por mantener la sintonía con Cananga Noticias y de inmediato pasamos al mundo de los deportes. El Club Los Prados celebró recientemente los 40 años de fundación de su escuela de Taekwondo, en la que han instruido a más de 1,000 niños, jóvenes y adultos de diferentes edades, tanto en la rama masculina como en la femenina. El Instituto Dominicano de Taekwondo del Club Los Prados, como se le conoce a la escuela, fue fundado el 1 de febrero de 1984 por el gran máster Norberto Puello y el maestro Cástulo Valdés, bajo la presidencia del fenecido dirigente Esmeraldo Soto. Puello y Valdés fueron exaltados hace unos años al pabellón de la fama de las artes marciales de la República Dominicana por sus excepcionales trayectorias deportivas. Por lo que al arribar a sus 40 años de servicio en favor de la niñez y la juventud, la Junta Directiva del Club Los Prados, que preside Juan Coronado Sánchez, organizó un ameno encuentro en el salón principal del Club Los Prados, don César Cedeño. A Coronado le acompañó el secretario general del Club Los Prados, Jorge Ramírez, la administradora Yosani Portorreal, el director de deportes Héctor Junior Gil, el inmortal del deporte Fernando Teruel, los profesores Puello y Valdés y Jonathan Muñoz. Coronado destacó la trayectoria de la escuela por impulsar tradición y alta valoración en el país, donde se le enseñan valores humanos y deportivos a los estudiantes atletas. Fomentaremos este deporte, donde aprenderán los fundamentos de vida y crecimiento humano que les serán de gran utilidad para el presente y el futuro, sostuvo. En sus 40 años han dado el fruto con más de 60 cinturones negros, con grados de primer hasta séptimo dan que posee el actual director de la Escuela Valdés, y cuentan con 172 estudiantes activos y contabilizados formalmente de los más de 1,000 atletas en su historia. Sus atletas han representado a Los Prados en torneos nacionales e internacionales en Puerto Rico, Santiago, Espaillat, Monseñor Noel, Distrito Nacional y Santo Domingo. Cada dos años se hace una sesión fotográfica donde se registra la destreza de cada atleta a lo largo de los años y se realiza una actividad con los padres, madres y tutores que se ven involucrados con sus hijos e hijas en taekwondo familiar, zumba o montar bicicletas. Topes salariales, limiten el número de torneos que los jugadores pueden participar y sanciones por no asistir a las convocatorias de la selección nacional son algunos de los aspectos que la Federación Dominicana de Baloncesto, FEDOMBAL, ha regulado para los próximos dos años, en algunos casos, y por los próximos seis en otros. Las resoluciones, aprobadas por todas las asociaciones provinciales, además de la Asociación de Jugadores en la Asamblea General Ordinaria del pasado mes de enero, contemplan las fechas para los principales torneos por los próximos dos años, así como elimina el pago de comisiones a los agentes de jugadores locales en los torneos del país. El máximo a pagar para todos los torneos será de 500,000 pesos mensuales para los jugadores AA, 400,000 para los A, 300,000 para los B y 150,000 para los C. Se establece que desde este año y hasta el 2030, los jugadores nacionales solo podrán participar en 5 torneos en el año en la República Dominicana. La LNB, su asociación y otros 3 eventos en los que participe en cualquier condición. Estas son las informaciones del mundo de los deportes. De inmediato pasamos a los espectáculos. Premio Soberano 2024 servirá de escenario para el esperado reencuentro de Camila, el legendario trío mexicano de música pop, a que a mediados del 2023 reunificó a sus integrantes originales 10 años después para una gira que a su paso solo recibe ovaciones y el reconocimiento de la crítica. El público dominicano celebrará por partida doble este reencuentro, porque el martes 12 de marzo esto será posible en la esperada ceremonia de los galardones de mayor trascendencia de la República Dominicana, donde se presentará el trío original que hace 20 años conformó la banda Camila. En
el Teatro Nacional Eduardo Brito, Mario Dom, Pablo Hurtado y Samo volverán a conectar con todo el pueblo que ha seguido de cerca su envidiable carrera. Así lo informó la Asociación de Cronistas de Arte, Acroarte, organizadora de los icónicos galardones que reconocen lo mejor del arte y la cultura y que este año cuenta con la producción general de César Suárez Jr. Así está el mundo de los espectáculos en la República Dominicana y los esperados premios soberanos que ya tienen fecha el próximo 12 de marzo, como leímos en la noticia anterior, y sobre todo los amantes de este grupo Camila, que estará de regreso a la República Dominicana con su formación original, tal y como acabamos de informar.